estamos el día de hoy domingo visitando la Ecoferia de Pachitea, que realmente nos alegra sobremanera encontrar que más de 60 productores agroecológicos, varones y mujeres, que vienen de las distintas comunidades de los distritos de Panao, Molino, Umari, hace varios años dieron inicio a esta propuesta, luego de haber hecho un trabajo fuerte a nivel de producción agroecológica en las chacras diversificadas, en la filosofía de que los productos en sus chacras producen con tecnologías agroecológicas, productos diversificados como tomate de árbol, aguaymanto, tumbo, granadilla, papas, hortalizas. Esos productos vienen a la feria con la intención de que los productores tengan ingresos y les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida. Pachitea es una de las 11 provincias con mayores niveles de pobreza en Huánuco y la producción ecológica está permitiendo que las familias campesinas puedan acceder al mercado, romper el esqueleto a la pobreza y poder tener la oportunidad de vender productos en forma digna, sobre stand, sobre puestos elaborados adecuadamente, y luego puedan mirar el porvenir con otros ojos, con otro horizonte, y esta es una extraordinaria oportunidad de mercados sostenibles que impulsan la agricultura sostenible, produciendo con técnicas limpias que conservan el medio ambiente. Actualmente estamos con 60 socios, feriantes, inscritos en la feria. A nivel de socios de APAP contamos con más de 100 socios. No son de los 60 a los 40, no participan en la feria, sino ellos venden en sus propias parcelas esa producción ecológica, ya sean a las empresas o a las personas que quieren vender en otros lugares. La feria es una de las alternativas que nos ha dado la calidad de vida, creo, ha mejorado para llevar un pan para nuestras casas y de enseñar, ¿no? Creo no esperar todavía, por ejemplo, acá la costado que está la señora, no esperar que el esposo todavía le da un centavo, sino que él llegue y sepa de sobrevivir por sí solo. Pero más antes que quizás nosotros también hemos sido un poco quedados, pero gracias a Dios hemos adelantado. Hoy tenemos feriantes, más de 60 feriantes, quizás nos faltan mesas, pero yo creo que vamos a adquirir con lo que estamos haciendo en fondo y es un adelanto. Además de eso, tenemos una canasta para hogar suficiente y ya satisfacemos. Ya no estamos sembrando químicos, nada, sino todos ecológicos. La PAP es una asociación de productores ecológicos reconocida jurídicamente. Estamos en muchos procesos más de consolidación acá dentro de la provincia para que sea un modelo, para que se involucre también Molinos y Chacra. Posteriormente, el próximo año tendría que haber una feria con similares características a esta feria que permitan a otros más productores acceder a un mercado donde puedan ellos comerciar sus productos y se les pague el precio real, el precio justo por el trabajo que viene realizando en favor de la conservación de la agrobiodiversidad. Lo tienen en la mano, son productos que tienen muchas bondades, sino que muchas veces por desconocimiento no son consumidos. Y ellos hacen una gran labor cuidando el medio ambiente, elaborando los abonos orgánicos, ¿no? Reducen la cantidad o el consumo o hasta el exceso, el abuso de agroquímicos, y al final redunda en la salud, en el deterioro de la salud de la población. Huánuco tiene un alto índice de enfermos con cáncer. Hasta el año pasado había 1.017 enfermos, de los cuales casi 600 eran de cáncer gástrico, ¿no? Y ligados a lo que es un consumo de alimentos altamente contaminados con agroquímicos. Esta feria, esta pequeña feria, que yo sé que así con la diligencia, con la cabeza que está llevando adelante, van a ser dentro de poco reconocidos a nivel nacional. Acá los productores nos empezamos a convivir con la agricultura, más que todo orgánica, con la finalidad de poder nosotros ofrecer al cliente lo que es la producción ecológica orgánica. Nos basamos a eso con el certificado del SGP. El SGP es el sistema de garantía participativo que ya la comunidad, la gente que viene trabajando con ello, conoce, ya maneja ese tema. Actualmente estamos certificando a las personas que han venido trabajando desde un inicio con la institución y que gracias a ellos tenemos estos productos ecológicos, ¿no?, garantizados. El SGP es una certificación
netamente a nivel regional, lo que es Huánuco. Con eso nosotros nos podemos avalar que nuestro producto es ecológico. Y de esa manera nosotros estamos avalando, porque para pagar una certificadora por terceros se nos hace muy complicado por el tema económico. Una certificadora por terceros nos cobra una cantidad de dinero donde el agricultor, el pequeño agricultor, no puede abastecer ese pago. Entonces nos basamos a la certificación del SGP. Es una ayuda muy grande para el agricultor y poder extender esos productos ecológicos que ya venimos produciendo en la zona de Pachité. Con los productores protagonizados por mujeres, varones, se lleva adelante todo un proceso de reconversión productiva. Se fortalece la base productiva en base a la producción de abonos orgánicos, siembra diversificada, asociación, rotación de cultivos, conservación de suelos, conservación de agua, de tal manera que al fortalecer la base productiva tienen la posibilidad de tener productos como estos para acceder al mercado. Esta, la Ecoferia de Pachitea, no es sino la expresión de todo el trabajo organizado de los productores varones y mujeres de fortalecer la base productiva y luego tener los productos necesarios para alimentarse mejor, ir al mercado y mejorar sus condiciones y calidad de vida.